Llega un momento que la vida te enfrenta a situaciones más difíciles que esa y esas no tienen ciencia, no tienen chistes. Que se caiga el restaurante también. Por ejemplo, mi hija, 4 operaciones de alto grado de peligro. Fue una novela. Haz de cuenta que un día estaba en la operación, se vino y al final, ¿en qué quedó? Que le retiraron el estómago, ya no tiene estómago. Porque pertenezco, o sea, aunque se oiga muy soberbia la cosa, a la élite de los chefs de México. ¿Lo viste llorar algún día o lo viste triste? La primera vez que yo vi llorar a Arturo Beltrán fue cuando falleció su cuñado Carlos. Un cuñado él se mató en una moto de Cuernavaca, México, el 23 de diciembre. Entonces yo lo vi llorar y dije, compa Nacho, ¿cómo la ves? No, pues sí, vengo. Y él lloró y dijo, a darle. Así dijo, a darle. Pero lo que dice Anabel Fernández en ese libro, muchas cosas. Hernández. Hernández, algo así. No lo he leído, pero muchas cosas que la gente me pregunta, pues sí son ciertas, pero no lo dijo Celeste, no lo dijo Arturo Beltrán. No es cierto lo que dice ella. Hay una artista muy famosa y varias que ponen. Es cierto que él se codeaba con los mejores artistas de la televisora más grande que en ese tiempo tenía México. De todas las televisoras. De todas. Sin hacer. Un día estábamos en un pejado en Acapulco viendo un programa de televisión muy famoso, Mañanero. Cállate. Y dice, hey, háblale a una persona que la quiero ver ahorita a las 2 de la tarde. Estaba buscando respuestas, estaba buscando señales, estaba buscando y me di cuenta que estaba viviendo. Bienvenidos al programa número 1 del universo. Viendo con mi hermano Rodrigo y mi hermano Sócrates Arodi. Carnal, pues ahora sí, empezando el año. Empezando el año, carnal, con el pie derecho. Con el pie derecho. Con los propósitos a tope. Y pues como dijimos que íbamos a empezar el año con el capítulo más exitoso que tuvimos en el 2023. La gente ya sabe de quién estamos hablando. La gente, pues obviamente por la portada ya sabe quién tenemos en el estudio. La gente pidió este podcast, carnal. Sí, me dio así como mucha curiosidad porque ya ves que habíamos puesto en YouTube. Si este video llega a 1 millón de vistas, pues hacemos parte 2. Y pone una señora, un señor, no me acuerdo. Oye, si ustedes son el podcast, qué falta de visión. Ustedes tienen que conseguir la parte 2 para nosotros, que ustedes lleguen al millón. Ajá. Y pues aquí se logró la parte 2, carnal. La verdad, pues fue algo que no nos esperábamos, ¿no? Fue una entrevista que no nos esperábamos Que iba a llegar a esos niveles, ¿no? Así es. Y te confieso, a partir de ese capítulo, y te debió haber pasado a ti también, ya iba a lugares y ya veía que la raza trataba de completarme. Sí. Para los que no entienden, en Uruguay, allá en otro lado, a completarme es como que, ¿quién es este vato? ¿De Sí. dónde lo conozco? Entonces, ya ahí ya me cambió un poco la perspectiva al salir a la calle, carnal, después de ese Sí. capítulo. Sí, la verdad que sí. Es que fue un capítulo muy viral, carnal. A la gente le gusta ese tipo de temas y la historia de Nacho, la verdad que impactó toda su sabiduría también. Y pues decirle a la gente que si ya llegó hasta aquí y está preparada para ver un gran capítulo, pues que se tome un cafecito con nosotros, ¿no, carnal? La verdad que es muy, Calientito. muy bueno el cafecito de Ajá. este, carnal. Siempre lo disfrutamos, ¿no? Mexicano, hay que pedirlo mexicano cuando se pida. Ya ves, en Estados Unidos lo piden americano. En Canadá lo piden canadiano. Entonces ya ellos son los primeros en incursionar mexicano. Sí, es cierto. Ah, pídelo mexicano. De hecho, en la máquina te pone mexicano. Pues un muy buen café. Y también a la gente que se quiera prender un gallito o tomar agua o que está cocinando o que nos están escuchando desde la Una copita de carretera. vino, carnal, o sea, como se sienten a gusto. Una copita de vino o, ¿por qué no? Con un Nixie Bakery Roll. O que Bien. se pidan por Uber Eats un trapichón. Unas sopitas Arturo para degustar este capítulo. Hay gente que lo está viendo en la mañana, en la tarde, en la noche. Pero es un capítulo que es un deleite para toda la cultura mexicana y sinaloense. Y la gente que nos ve de fuera, pues aquí en Culiacán, Sinaloa, donde somos nosotros, es una cultura que se vive a tope, ¿no? La cultura de la narcocultura. Nosotros vamos a hablar de eso, pero desde el lado, no el lado de la violencia ni el lado Del oscuro. lado de la luz, podríamos decir, Pues ¿no? carnal, está muy difícil que eso tenga luz, pero
el lado que se puede hablar, güey, desde ahí. Entonces, carnal, pues la gente ya debe estar desesperada. Ahorita ya cállense ya. Queremos ver otra vez a Nacho Reyes. Sí. Hay gente que dice, ya no lo pudiera escuchar, compa Nacho, todo el día. Hay gente que dijo también, lo escucho y ya siento que es mi compa. Sí. O sea, la bienvenida a este gran invitado, carnal. Nacho, bienvenido al estudio de Viviendo. Gracias. ¿Cómo estás? Después de este capítulo que fue todo un éxito. La verdad, pues aquí estamos de vuelta. Feliz Año Nuevo. Tratando de mejorar día a día. Sacando lo mejor de la vida que Dios nos da. Y pues también para platicar del podcast, que la verdad, de una manera u otra, pues cambió mi perspectiva del diario vivir, de lo que la gente a lo mejor pensaba de mí, o la gente pensaba del trapiche, porque hay mucha gente que nos conocía antes del podcast, ¿eh? Pero con el podcast ahora sí que se potencializó mucho. Ánimo. Y mucha gente llegó a conocernos, unos por una cosa, los otros por otra, pero el chiste es que ahí estuvimos. Otra gente no creyó, me decían a Lucín también, no mal con Panacho. Y realmente el podcast no era para darme a conocer yo como Nacho Reyes, o dar a conocer mi pasado. Era para, más que nada, es para dar a conocer qué es lo que vivimos el día a día como seres humanos en el que se reintegran nuevamente a la sociedad, porque como le comentaba yo, de que estuve en prisión, ya lo vimos en todo ese tipo de, en el podcast, todo ese tipo de situaciones. Es el mensaje más importante para mí fue ese, cómo estamos haciendo el día al día, ¿eh? No cómo le hice, no, cómo le sigo haciendo todos los días para estar aquí con ustedes, brindando un buen servicio en el restaurante, siendo buena persona, no dañando a nadie. No dando lo mejor de ti. Dando lo mejor de mí, no dañándome yo, tener una familia y sacar lo mejor y todo con entusiasmo. Esa palabra, hoy lo dije en la mañana, es una palabra mágica, entusiasmo. Yo no sabía qué significaba, pero significaba hacerlo con Dios. Nacho, sí. Una de las cosas que más le gustó a la gente es tu positivismo, esa vibra. Esa energía que emanas. Pero estoy seguro que eso viene del programa de 12 Pasos. Sí. Eso, o sea, háblale un poco a la gente de lo importante que es vivir en el programa de 12 Pasos. Mira, aclarando un punto, o sea, ya ves que dentro del programa de 12 Pasos hay anonimato, que no hay propaganda, todo eso. Eso es cierto, ¿no? Y no trato de hacerlo yo esto en este podcast, no quiero hacer eso. Simplemente, pero sí puedo hablar de mí, cómo ese programa de 12 Pasos me ayuda a vivir día con día con honestidad, no haciéndome daño, no dañando a nadie. Y es ilógico pensar que la gente no se dé cuenta que, o la gente que me rodea, que no se dé cuenta que yo hago cosas diario para estar mejor. Y mi base y mi fundamento son el programa de 12 Pasos. Hace días también estaba viendo a Carl Jung en un libro que me regaló Sergio Álvarez. Se llama El Libro Rojo. Y sin querer queriendo lo abrí y decía una frase bien, bien importante, muy motivadora, que decía, cuando empecé a conocer a Jesús de la manera humana, me di cuenta que tiene mucha enseñanza. Cuando dejé de verlo como un Dios, una deidad, aprendí que tengo que sacar muchas cosas muy interesantes de la Biblia. No simplemente un libro religioso, sino un libro de superación. Y me puse a pensar, porque Carl Jung y el programa de 12 Pasos tiene una relación muy estrecha. Entre ahí fue parte fundamental para que surgiera este programa, ¿no? Entonces me doy cuenta que hay muchas partes a donde yo volteo que trae el programa de 12 Pasos. Así es. O sea, no exactamente dejar de beber. No, porque el laboral, familiar, amistades, conmigo mismo, estar bien yo el día al día para dar lo mejor de mí, el servicio y lo que yo hago es servicio, hablando un poco laboral. El restaurante, la atención personal, agradar al cliente con lo que yo preparo. Entonces, todo es parte de la vida, cualquier parte del punto de la vida, yo lo puedo aplicar al programa. Todo es parte de ese entusiasmo, porque ahorita que dijiste entusiasmo es lo que habita en ti, ¿no? Efectivamente. Dios habita en ti. ¿Y qué es Dios para ti, Nacho? Dios para mí es esa fuerza que me hace todos los días levantarme, es ese poder superior. Vaya, pues que no tengo duda, no tengo fe. Sé y tengo la certeza que alguien vive en mí. Sí, un poder superior. Es un poder superior. Porque, por ejemplo, antes yo llamaba coincidencia, ahora le llamo diosidencia. O sea, yo nunca he hablado con Dios, no quiero que diga, ay, Nacho habla con Dios. No, yo no he hablado con Dios, pero sí lo siento y sé. No me imagino ni creo, no creo. Sé 100% que Él habita en mí.
Así es. Nacho, el 90% de la gente que nos está viendo ahorita, y por eso te lo pregunto, está buscando una respuesta, una señal, un camino. Ya ves ahorita que si la ayahuasca, que si la terapia, que si el té, que si esto y que el otro. Y te pregunto el programa de 12 pasos porque muy poca gente lo conoce, porque tienen que llegar, en lo personal, que yo lo he vivido, tienen que llegar a algo muy fuerte para llegar ahí. Pues ni se diga, tú ya contaste hasta sí. lo que tú viviste en la parte 1, ¿no? Pero te pregunto de lo que es el programa de 12 pasos, no para andar promoviendo, soy de 12 pasos, doble A, no, sino para que la gente que nos ve ahorita diga, hay una, como dice el programa, hay una oportunidad, hay una esperanza. Efectivamente, es bien importante mi actuar y mi diario vivir para que la gente sepa que hay algo que te puede motivar, que te puede ayudar, que te dando, que tienes ese lazo para salir adelante, que realmente no estás solo. O sea, pero ¿por qué digo mi ejemplo? Porque el programa, como tú acabas de decir, no hay publicidad. El mejor publicidad es el ejemplo que tú das. Así. Decir, Nacho dice que está en un programa de 12 pasos, pero yo lo veo haciendo despapalle y medio, ¿no? Claro que todos los días me levanto con mi demonio, todos los días. Mi vida sigue siendo la misma. Yo sigo traigo mis mismos demonios internos, tengo pensando cosas que me hacen daño, pero ya tengo más herramientas para salir adelante. Eso es lo que tú comentas. ¿Dónde está esa herramienta? En el programa de 12 pasos, en tu poder superior. Lo comentaba hace rato, en la Biblia. No lo vean como un libro de religión. Véanlo como un libro de superación, y es algo que te va a ayudar mucho. Yo no tengo ni una duda, lo recalco otra vez, de que Dios habita en mí. Porque yo le doy la oportunidad a Dios. Yo me doy la oportunidad de que Dios resurja en mí día a día. ¿Cómo? Agradando lo que Él, haciendo lo que Él le agrada, haciendo lo correcto. Es una frase bien chingona. Haz lo correcto aunque nadie te vea. Eso se llama integridad. O sea, mucha gente, voy a hacer esto para que la gente lo vea. La integridad quiere decir eso, tener los valores aunque nadie te vea. Hacer lo que... Hay muchas historias de esas de que te agarrarías este peso que no es tuyo si nadie te ve. Pues si eres dinero, eres una persona que no eres íntegra, lo vas a hacer. Pero si eres íntegra, no lo vas a hacer porque no es tuyo y nadie te ve. Eso es la integridad. Hacer lo correcto aunque nadie te vea. Totalmente. Entonces, no cabe duda que el programa me ha ayudado mucho, ¿no? Igual lo mismo, no quiero colgarme del programa para hacer este podcast ni para darme publicidad, porque no quiero que haya pasado no quiero que pase lo que ha pasado a través de la historia, de que muchos personajes importantes, soy doble A y X cosa, y a la hora lo miraban borrachos y decían, ya no sirve ese programa. No, sí sirve. Mi padrino me dijo, aguas, porque ya que cuando inicias, pues... La nube rosa. Andas en la nube rosa famosa. Pero dice mi padrino, aguas con los que se ponen la aureola, porque después ya Se andan ahorcando la aureola. Entonces, sí es cierto lo que dices, pero gracias a Dios, el programa y la literatura te da las bases para que nomás sea por hoy. No, solamente. Por hoy, o sea, oye, hoy vas a... Habíamos comentado los propósitos anteriormente, pues que nos pusimos al aire, ¿sabes qué? Dejar las mentiras, dejar esto, dejar la pornografía, dejar... Nos pusimos unos propósitos bien fuertes. Solo por hoy, con eso es la base, o sea... No que mi familia, no que Rodrigo, que la fuerza de voluntad. No, el que la fuerza de voluntad, el solo por hoy nomás. Mañana quién sabe, como el hoy no fío, mañana sí. Eso que ahorita es un tema bien, pues es un tema bien, bien fuerte del programa de 12 pasos. La fuerza de voluntad, dice uno siempre a través de la historia. Cuando te desarrollas en la sociedad, dices la fuerza de voluntad. Nosotros le llamamos la buena voluntad. Es la buena voluntad, la cambias porque es la perspectiva que le das a la situación a que te pasa. Yo este año dije, vivo con una frase: no es lo que te pasa en la vida, es cómo reaccionas a lo que te pasa en la vida. Claro que existe, ¿no? Que la reactividad, proactivo, reactivo, eso científicamente, psicológicamente ya lo conocen. Y todo el tiempo ha existido, O sea, la sabiduría de los viejitos de antes, nomás le cambiaron de nombre ahora. Claro, claro. Todo el tiempo ha existido, nomás que hoy le dan otro enfoque, y qué chingón, ¿no? Porque antes era de viejo esos. O sea, lo dice la gente ignorante, ¿no? La sabiduría de los ancianos, todo el tiempo eso es lo que ha movido la sociedad. Y ya lo sigue moviendo de otra perspectiva. Y la verdad, como vuelvo a recalcar aquí, claro que tengo que hablar de un programa de 12 pasos que me ha ayudado. Claro que tengo que hablar de esa vida que yo viví anterior al programa de 12 pasos.
O sea, no me puedo desligar de la narcocultura que yo estuve involucrado. Claro que tengo que hablar de qué estoy viendo el día de hoy. Claro que tengo que hablar del trapiche, de Nietzsche Baker Roll, del podcast de Viviendo, porque es mi día a día, de mi esposa, de mi hija, de mi familia. De eso tengo que hablar. Voy a hablar de mi Nacho, pero no voy a hablar de cuando estuve en la cárcel. No voy a hablar del programa No Se Pasó. Entonces no estoy hablando de mí. Es que tú eres libre, o sea, el que ¿sí? La verdad te hará libre. Totalmente. Y tú lo que tenías que pagar, se me hace que hasta pagaste más, ¿no? O sea, lo que tú digas y que no dañe a nadie más y que no te dañe a ti mismo, lo puedes hacer libremente. Y hoy, Nacho, que disfrutas, por ejemplo, ahorita que dijiste de la reactividad, de que pues has tenido, pues, ¿cómo le podríamos decir? Pruebas muy difíciles. Pero ahora que el galardón industrial del año, ahora que te codeas con empresarios, ahora que tu restaurante... ¿cómo reaccionas ante eso? No, yo le doy gracias a Dios. La primera que nadie se llama gratitud. Ok. O sea, yo le doy gracias a Dios, no por lo que no tengo, por lo que tengo. O sea, ahorita que dijiste pruebas, no son pruebas, son aprendizajes. Okay. Cerramos el año, decimos, las palabras son muy bien milagrosas, ¿eh? Sí. Tienen mucha fuerza la neurolingüística. Decir, oh, chingo de problemas este año que pasamos. No fueron problemas. Fueron situaciones de vidas que aprendimos mucho, gracias, que sufrimos, ¿eh? Aprendizajes, sí. Aprendizajes, sufrimos mucho, familiarmente hablando. En lo laboral no fue estupendo, pero realmente tu vida no se conforma solamente del trabajo. Tu vida la conforma tu espiritualidad, tu trabajo, tu familia, tu entorno, tus amigos. Es un combo, vaya pues. Yo le decía a Dios, ¿por qué no me hace el combo completo? Me va muy bien el trabajo y todo, pero mi hija tiene problemas de salud, yo tengo problemas de salud. Estamos en esa situación de que... ¿qué va a pasar con mi salud, con mi vida, con mi hija? Tuvo al hilo 5 operaciones en un mes, todo. Y realmente que aprendí, el fin de año lo platicamos mi esposo y yo y mi hija, fuimos a comer a un restaurante y platicamos sin querer queriendo la plática de qué aprendimos este año, qué nos dejó este año, un montón de cosas muy bonitas y las bases y los cimientos para los años que vienen. Porque a veces es el año de lo mejor, el mejor año que el 2004 va a ser el mejor año de mi vida. No, ¿qué vas a hacer para que el 2024 sea el mejor año de tu vida? Así no. Es. O sea, platiqué con un amigo también de que, güey, son tiempos. O sea, no digas año nuevo. Esa madre la inventó el Papa Gregoriano en la época ya que para hacer el año nuevo y todo. No, le digo, el ser humano es un ser gregario de sociedad, de cultural, donde forman normas para vivir. Porque si no sería muy difícil. Antes de la Navidad se llamaba la fiesta de las luces. Cuando el 24, que el 21 de diciembre que llega el año nuevo, que llega el invierno, los judíos festejaban el día de las luces, de las menoras, ¿cómo se llama? Esos candelabros que ponen ellos. Entonces lo hacemos al lado cristiano y le cambian nombre, pero es lo mismo. ¿Por qué? Porque es la época de oscuridad, llamaban ellos. Cuando empezaba el invierno, las noches eran más largas y los días más cortos. Entonces el hombre ha creado eso. Y claro, tú has creado por el hombre. La Navidad, el Año Nuevo, la hora, el día, el minuto, la noche, el día, todo fue creado por el hombre. Esos conceptos son humanos. Así es. O sea, no podemos perder de vista eso, pero son muy necesarios para el vivir. Sí, y al final de cuentas son conceptos y son tradiciones que nos ayudan a crear nuevos hábitos o a crear nuevos propósitos, a reunirnos con la familia. Ahorita que tocas esos temas, me acuerdo, no sé si te lo compartí, Sócrates, pero justo cuando salió el capítulo, en agosto, yo le hablo a Nacho el lunes. ¡Ey! El capítulo está siendo un éxito, no sé qué. No, hombre, ni me digas, mi hijo, me acaban de robar el carro. Me acaban de asaltar, perdí 200 mil pesos. ¿Y sabes qué es lo que se me vino a la mente? Y cuando te pasa eso, dije, el universo está a punto de darle más. Pero cuando el universo y cuando Dios te va a dar más, te hace una prueba bien difícil. A ver si estás preparado para recibir. A ver si estás bien preparado. Entonces, sí, totalmente. Yo te escuchaba. Y yo sabía que la estabas pasando mal en ese momento. Pero dije, no, hombre, él no. Y creo que te lo dije. No te preocupes, con las ventas vas a doblar. Sí, o sea, totalmente, me acuerdo. Y quiero que cuentes cómo viviste esa parte y cuánto porcentaje se dobló tus ventas después del podcast. Mira, ¿qué día fue el podcast? Creo que fue el 5 de agosto. El 5 de agosto. Ese día me acaban de robar la camioneta, amor. No, el 7. Sí, el porque 7. Ese fue el lunes. Ahí cuenta, era cumpleaños. Pero el 5 de agosto salió el podcast. El 5 de agosto. El 5 de agosto, el día 7. Me robaron la camioneta. ¿Cómo me hablaste? Tú recuerdo perfectamente. Estamos batallando con la camioneta, que nos duró 5 días, por cierto, ¿no? Que eso hasta la fecha, apenas ayer me acaban de pagar la camioneta. No mames. Lo de seguro y le perdimos un dineral. Asaltaron mi esposa, traía 70 mil pesos de la nómina, que era un lunes, por cierto.
Y fue una historia bien, bien chingona, digo, porque ya pasó, ¿no? Entonces, al final de todo, yo me quedé con lo que digo. A veces tú lo acabas de decir hace rato, te pones una aerola, a veces te ahorca. Pues tú tienes, lo que tú dices, tienes que sostenerlo con los hechos. Al final de cosas, ¿qué dije? Es dinero. Y dije, gracias Dios mío, que fue dinero. Que no fue otra cosa, que no fue la vida de mi esposa, que no fue un accidente, que no fue, que no perdí cosas más importantes. Yo le digo, te voy a platicar una historia rápido, me salgo de esto, pero que es lo mismo, ¿no? Estaba en un restaurante yo y me dice un compadre, compadre, venga para acá, aquí mucho yo quiero platicar contigo, me dice. Y eso, ¿no? Es que quiere, sabe quién eres tú y quiere que tú le des, a partir del podcast, ¿no? Quiere que le des tu experiencia, cómo hacerle, porque él dice que ya no aguanta la vida, dice, que va al programa, está ahí, que te pelea con la mujer y todo, que su vida es un caos, dice. Quiero que tú le... Ah, ¿quieres que tribune? Le dije, Timón, voy a padrinarlo. A padrinarlo, voy para allá, le dije. Llegué, me senté y lo empecé a escuchar. Yo casi no escuchaba antes. Todavía me cuesta mucho trabajo escuchar. Soy bien honesto. Me gusta mucho, me cuesta mucho trabajo. Estoy trabajando en eso. Día a día, me senté y lo escuché. Es mi parte de mi servicio, escucharlo. Voy a escucharlo, porque lo miraba afligido, sufriendo y todo, ¿no? Y me platicó que iba a tener una herencia, tas, que lo habían... chingado, que lo dejaron sin un peso y que la mujer se va peleando con la mujer por dinero y que los hijos y que esto, que no te... Tengo un trabajo miserable, me dijo. Ey, ey, le dije, ahí sí me parece. Ni un trabajo es miserable, le dije. Si te da de comer, adelante. Ni un trabajo es miserable, le dije. No, sí, lo digo porque por no es lo que yo quiero. Ah, pues entonces la decisión la tienes tú. Qué chingón hacer lo que tú quieres hacer. Si lo haces por necesidad, pues lo podemos hacer un tiempo, pero busca qué, cuál es tu propósito de vida, qué quieres, cómo quieres vivir tu día a día. Pero en sí... Es el problema que tienes, sí. ¿Cuál es tu...? Dime un problema, tres problemas graves que tengas. No, el más grave que tengo es dinero, me dijo. Yo quisiera tener el dinero. Y yo me levanto y le digo en ese momento, ¡ah, tu show de dinero! No tiene chiste, le digo, güey. Está bien fácil. Y se me queda mirando. Ponte a trabajar, le dije. Yo pensé que tenías problemas graves, le dije. Problemas de dinero no tienen chiste, le digo. ¿Tu familia tiene salud? No, yo tengo salud, gracias. Tienes... casa donde vivir, tienes que comer diario, sí. Entonces, tienes un trabajo miserable, como tú dices que no son miserables, lo tienes todo, güey. Hay gente que no tiene que comer ahorita, no tiene casa. Y le dije, no, si es dinero, no te puedo ayudar ahí. Te tienes que ayudar tú solo, ponte a trabajar. Le dije, me paré y me fui. Y yo creo que no lo dejé muy contento, ¿no? Pero a veces nos encerramos en lo económico. Claro que es importante tener una estabilidad económica. El dinero sea tu medio para obtener tu finalidad, pero no obtener el dinero como una finalidad, ¿no? Así ya es. Lo dije esto en el podcast pasado, pero sigo viviendo mi mismo criterio. El dinero lo tienes que hacer, trabajar. Dios te pone la oportunidad, Dios te pone el ambiente. Tú tienes que estar dispuesto, es otra palabra. Claro que es importante tener una estabilidad económica, lo vuelvo a repetir, pero hay cosas más importantes en la vida. Es tu ser. Esa energía que emanas, esa relación consciente con Dios, esa relación con tu familia, con tu medio ambiente que está tan de moda, ¿no? Así ¿cómo es. ¿Cómo cuidar el medio ambiente para que las generaciones que vienen estén mejor? Con los animales. Hace rato te dije, yo no sé en qué momento tengo tres perros y un gato en la casa. Y el gato ya lo quiero y me quiere. Y yo estoy alérgico a los gatos. Entonces, pero es esa parte de que tú te abres. Mente abierta y receptiva. Vuelvo a aplicar el programa ahí. A ver, ven para acá. No, es que si tú estás bien... Lo demás va a estar bien y al final el dinero va a llegar a ti. Fluye. Exacto. Todo fluye. Todo llega por añadidura. ¿Añaduría? ¿Cómo dice? Añadidura. Todo llega por añadidura. Sí, o sea, ¿por qué me pasó esto a mí? No, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué te pasó esto a ti? Pues no es por qué. O sea, hay que buscar el para qué, pues. El por qué, no, hombre, te pones a fijar por atrás. Hay muchas cosas. A ver, es que no me levanté a las 6 de la mañana, me levanto todo el día a las 12 de la tarde, nomás estiro la mano, no hago nada. Pues está bien claro ese. Hay que para qué viene esa situación de vida, por no llamarle problema, que te está pasando en este momento. Yo en este momento, la verdad... Mi día a día lo tengo bien claro que quiero. Bien claro. Le estoy buscando cómo hacerle para que eso fluya. Oye, y, Nacho. Y la búsqueda es diaria. Y regresando al trapiche. Luego a las 2 semanas se te reventó el transformador porque tanta gente que tenías ahí te tronó. Oye, la cocina. Cuéntale todo el trapiche. Haz de cuenta que pues, de tener 100 gentes diarias teníamos 150. O sea, se dobló el trabajo, todo, gracias a Dios. Porque trabajamos por ello también, gracias a Dios, primer paso, pero también trabajamos por ello. Pero las instalaciones eran chicas, el pues entre más gente, más luz, ¿por qué? Porque más aire acondicionado, más equipos, todo. Pues fue
un mes de que el domingo a las 11 de la mañana, ¡pum!, explotaba la base de medición. Y a ver, y me sentaba, yo, dinero, no pasa nada. No, oiga, no, es que no, soy eléctrico. Y oiga, disculpe, pero, ¿sabes que ya van tres domingos que vengo y pasa lo mismo? Estamos trabajando en eso. Mantenerme ecuánime en ese momento y tranquilo y sereno era bien difícil. Pero el programa me ayuda en eso. Mi relación consciente con Dios. Tengo a mi esposo a un lado que todo el día me está, cálmate. Cálmate, aunque se oiga medio feo, pero es cierto. Te risa. Ese aporte extra que yo tengo. Mi hija y mi esposa. O sea, siempre están. Es como la balanza, ¿no? Ahora sí, es el contrapeso mío. Yo soy. Y ella es paso a paso. Entonces, si hacemos una buena mancuerna, la neta. ¿Cómo? Oye, yo te quiero preguntar esa parte. La verdad que yo admiro y los veo a ti y a tu esposa. Cómo se apoyan, cómo hacen ese equipo. ¿Cómo llegar a hacer esa mancuerna en el negocio, pero también en el hogar? Mira, la verdad, todo es comunicación. Y la tenemos bien difícil diariamente, porque soy un hombre hiperactivo, TDAH. Le digo, oye, mira que tengo TDAH, porque estoy medio loco. Yo me pongo a leer algo de cierto tema y ya creo que lo tengo yo. Antes decían que era, ¿cómo se llama cuando el enfermo? Hipocondriaco. Simón. No, simplemente me veo un tema y quiero aprender más del tema. Quiero aprender. Ahorita estoy experto en TDAH, TLP y la gente que no tiene estómago. Problema, por tu hija. Por mi hija, ¿no? Y en el programa me gusta estudiarlo. Ahorita estoy bien, quiero meterme más profundamente con Carl Jung. Eres autodidacta. Me gusta mucho leer. Uh-huh. He leído poco, pero te digo una cosa. No, pero en el bote. Leíste un montón. Pero ahorita, últimamente he leído poco, pero fíjate, una cosa. Mucha gente dice que el celular es malo. Que el contenido del celular es malo. Es que depende de lo que tú veas. Depende del celular. De tu algoritmo. Claro, si creas una dependencia que te das 24 horas pegado al celular, claro que es malo. Todo es malo. Comer de más, tomar agua de más, trabajar de más, todo es malo. Pero hay mucho contenido interesante en TikTok, en Facebook, claro. En Instagram, muy interesante. Depende de tu algoritmo como lo eduques. Exactamente, ahorita por ejemplo veo todo eso que estaba comentando, los temas, veo de Master Restaurantería, tengo uno que sigo que me dice, uno de los últimos, de los pocos que vi del señor es en la persona que trabaja, consejos para esposos que trabajan juntos en una empresa familiar. Número uno, no trabajen juntos, dice, jaja, se ríe. No. Eso dice, sí se puede trabajar juntos, y te da una serie de cómo hacerle para estar mejor. ¿Cómo? Y dice una cosa bien importante que en general me quedo con eso. Nunca puedes priorizar un proyecto empresarial sobre tu proyecto familiar. Siempre la familia va a estar sobre todas las cosas. Así es. Si sabes que tienes que dejar a tu familia un año para que tu proyecto laboral salga adelante, aguas. Chécalo bien y a ver si vale la pena, porque nadie vale la pena. Así o sea, es. La familia es tu proyecto principal de vida. Y ese es el mensaje que me dio. Y sí, cierto. Ahorita que estábamos entrando aquí, veníamos platicando qué íbamos a hacer. Hey, te estás sobrepasando, que quieres hacer la cafetería, quieres hacer un sedi, que quieres hacer tata, vas a poder con todo y que esto. Yo veo. O sea, veníamos platicando. Son muy informales, pero al final de todo siempre llegan las cosas, el mensaje. Yo soy muy desesperado, no me gusta escuchar. Me gusta opinar mi punto de vista. Yo digo lo que pienso y lo digo a tal como son. Sin filtro. Sin filtro y trato de no dañar. Ya soy más prudente que antes, ¿no? Antes, no, así soy yo y qué, decía. Simón. Como los cuentitos que salían antes, no, así soy yo y qué. Siempre salía dañado el amigo, ¿no? Así era yo. Y sigo siendo, pero todos los días trabajo por no ser así. Por buscar ese equilibrio. Solo por hoy. Solo por hoy. Por buscar ese equilibrio emocional donde yo no me haga daño yo, no daña a nadie. Con mis palabras, que son mortales a veces. Uh-huh. Con mis hechos, con mi actuar. Y no, y porque todo empieza aquí en la mente, ¿no? Uh-huh. Y ahí lo traigo. No, lo voy a decir. No lo digas, Nacho. A ver, piénsalo bien antes de decirlo. Y ahí estoy hasta los 3-4 días lo tengo que decir, pero ya lo suavicé y lo digo. Ese es mi nuevo vivir, ¿eh? Antes no. Yo creo que tardaba un microsegundo en pensarlo y ya lo estaba diciendo. Y no sabía las consecuencias que iba a tener. Así era mi vida, ¿eh? Uh-huh. Así era mi vida. Todavía surge de vez en cuando ese Nacho. Sin programa, ese Nacho antes de la cárcel, ese Nacho drogadicto, ese Nacho alcohólico, ese Nacho que tenía otras prioridades en la vida. Todavía anda por ahí el demonio. El Clyde Hyde, como Doctor Clyde Hyde, hay un libro que de Robinson, ¿no? Sí, los demonios no siempre van a estar. Siempre es saber cómo domarlos, cómo dominarlos. Y la vida, Dios, el programa, las situaciones de vida te entregan herramientas para poder vivir. Ayer le decía a un amigo,
le decía, me acuerdo cuando yo me preocupaba todos los días, venía a platicarle que se cayó el techo del negocio, no, que el aire no enfría, que se me descompuso, que no sé cómo le voy a hacer para atender viernes, sábado y domingo el restaurante porque no tengo 5 trabajadores. Llega un momento que la vida te enfrenta a situaciones más difíciles que esa y esas no tienen ciencia, no tienen chistes. Que se caiga el restaurante, mi prioridad es que mi hija viva bien, que tenga salud y darle seguimiento. Mi vida familiar. O sea, te das dando cuenta que hay cosas más importantes. Claro, sí, tienes que cuidar mucho la parte laboral. Y es un combo, vaya pues. Nacho, ahorita que la vez pasada no tuvimos la oportunidad de hablar de lo de tu hija. Hay mucha gente que está pasando por problemas fuertes de salud, que es realmente lo que importa. ¿Nos podrías contar un poco de cómo viviste esa parte y esa fortaleza que gracias a Dios está viva y salió adelante de tu hija? Fíjate, ahorita que me vine, que de la casa le iba a preguntar, oye, ¿puedo platicar de ti? Y pues sí, voy a platicar de ella, pero voy a platicar de mi, mejor de mí. Sí. De mí, que cómo viví yo una situación de mi hija. O sea, realmente no voy a platicar de mi hija. Uh-huh. Voy a platicar de mí. De tu experiencia. Pues. De mi percepción, de mi experiencia como papá de una hija con un problema de salud. Por ejemplo, mi hija tuvo una operación bariátrica que se complicó. Tuvo 5 operaciones en un mes. ¿Cuatro o cinco? Cuatro. Cuatro operaciones de alto grado de peligro. Fue una novela. Haz de cuenta que un día estaba en la operación, se vino, volvió y en 24 horas ya estaba abordando una avioneta con enfermera, con todo lo que se ocupa de emergencia. Llegamos a México y al final, ¿en qué quedó? Que le retiraron el estómago, ya no tiene estómago. Es una persona que vive sin estómago. Está, el intestino delgado está pegado al yeyuno, algo así se llama. Aquí no soy experto en medicina, ¿no? Pero algo así. No me acuerdo exactamente la operación que le practicaron, ¿sí? Se llama retirar el estómago. Ha sido un proceso muy largo porque aprender a comer nuevamente, a vivir. Ella, dices tú, no, ella, no, a ella le pasó eso. Ella vive sin estómago, ella diario estudiar o vivir es cómo hacer para poder consumir las proteínas necesarias, para tener adaptarse a eso, sí. Pero ella tiene bajones emocionales, a veces está triste, a veces está alegre. Es un trauma muy grande que le pasó a su vida. Yo entender esa parte no entendía. No, es que estás mal, tú tienes que echarle ganas. Échale ganas, ánimo. O sea, yo no estoy viviendo lo que ella está viviendo. Cuando fui empático y realmente me di cuenta de que lo que ella había vivido fue un acoso muy grande, empecé a comprenderla. Pero te voy a decir la prueba más grande. Cuando pasó lo de mi hija, llegamos a México, teníamos un seguro de gastos médicos. Gracias a ese seguro de gastos médicos llegamos al hospital, lo voy a decir el nombre, el hospital inglés ABC, de los mejores de México. Sí. Y Latinoamérica, de los mejores. Realmente, si no hubiéramos tenido ese seguro de gastos médicos, no podíamos haberle ingresado ahí porque no teníamos los medios necesarios. Yo sé que los iba a conseguir, pero en ese momento ese fue el medio. La carga echando al burro. Y fuimos, Taz, eso me enseñó. Llegamos, Taz, empezamos con todo, no, que van a costar 10 millones de pesos, lo que cueste yo lo voy a conseguir, usted dele para adelante, no, que el seguro no cubre esto, usted dele para adelante porque es una cirugía estética, que uh-huh. de la bariátrica, usted, a mí no me importaba en ese momento cuánto iba a gastar, y Dios mío, hazme milagro, y, o sea, yo estaba dispuesto a hacer lo necesario, inclusive un día dije, Dios, te ofrezco mi vida para que por mi hija. Y se oye muy telenovelesco, pero lo dije. Y al rato reflexionado dije, hey, tú no puedes ofrecer tu vida porque tu vida no es tuya. La vida tuya es de Dios. Dios sabe. ¿Cómo le vas a dar algo a Dios que es de Él? Así es. Porque es mi fe, ¿no? Es lo que yo creo en este momento. Entonces, cuando dije yo, Señor, hágase su voluntad, descansé y todo fluyó. Y esa es mi oración desde entonces hasta ahorita. Yo no hago oraciones más que esa. ¿Y si entró el seguro siempre? Ah, para allá voy. Ajá. Mi oración más fuerte es, Dios, hágase su voluntad. Con eso, son bien fácil, cuatro palabras. Llegamos, mi hija sobrevivió, sigue la lucha todavía. Cada mes, periódicamente vamos al hospital, le hacen estudios de un médico internista, nutriólogo, psicólogo, psiquiatra, todo lo que necesita para darle seguimiento, porque son 6 meses apenas. Ese es un proceso largo. Se han desatado otras cosas que ya tenía ella, pero ahí vamos, vamos día a día trabajando, ¿no? El seguro, pues no. No funcionó. No, que no te podemos pagar el seguro, porque aquí dice que hubo un problema, tantas cosas que se equivocaron los doctores en su informe que dieron. Uh-huh. Pues no, tienes que pagar 1 millón de pesos. Porque gracias a la gente que me apoyó, me di cuenta también de muchas cosas.
tengo mucho capital social. La gente me apoyó un de festival que hicimos para que recaudar fondos. En julio. Vendí un carro, rifé un carro que yo creo que en 15 días vendí 100 boletos. O sea, fue algo chingoncísimo porque la gente respondió y me di cuenta de lo que soy capaz. Tú dijiste hace rato. De en que la carga hecha andar al burro. La carga hecha andar al burro. Yo me di cuenta, eso fue el aprendizaje mío, ¿no? Pues en verdad, renegué un tiempo con Dios. Un rato, perdón, cuando iba yo del cuarto de terapia intensiva al área de pago del hospital, que me dijeron, venía yo triste porque no iba a pagar $1,000,000. Pero yo, pero que primero dije, $1,000,000, no, hombre, yo pensé que eran 20. Y la me dijo, no, que el seguro sí sirve. Y al rato, no, que el seguro no sirve. Y cuando me dijeron, no sirve, nada, que empezaron, Dios mío, dame el combo completo, ¿cómo le voy a hacer para $1,000,000? Y ojo, no hablé con Dios, pero esa voz interna me dijo, hey, ¿qué pasó? ¿Dejaste de confiar en mí? ¿Qué no te dice el milagro más importante de la vida de tu hija? ¿Tú crees que no te voy a ayudar a pagar $1,000,000? Job. ¿Sí me explico? La historia de Job. Entonces dije, ¿sabes qué dije? Perdóname, Dios mío, tienes razón. Hágase tu voluntad. Solté todo y ha fluido todo. El seguro respondió que metiéramos papeles, nos ha ayudado. Estamos peleando todavía el seguro que nos paguen. Y estoy hablando de la parte financiera, pero la parte emocional... Es increíble lo que aprendimos, de lo que era capaz mi hija, de lo que es capaz mi esposa, lo que individualmente como seres humanos, pero como familia. No te imaginas lo que aprendimos, lo que nos unimos, seguimos batallando todo el día a día porque es verdad, es una enfermedad familiar, porque ese trauma que vivió ella lo vivimos todo de diferentes trincheras, pero lo seguimos viviendo, el levantarse, el decir cómete esto, no puedo comer. Lo está viviendo. Lo estamos viviendo todavía y mi esposa salirse del negocio por cuidarla 24 horas. Y están, por más que llegue a salirse, no tiene que estar pendiente porque no podemos delegar 100% todavía, pero ya está al 24/7, como dicen con mi hija, que si tengo que tratarla como una bebé, es una bebé ahorita, ¿por qué? Porque es un nuevo empezar sin estómago, le digo yo, lo bueno que no te van a pegar duro, le digo yo, hace risa, ver esa parte, saber que puedes jugar, ¿no? Mi hija es psicóloga humanista, va a abrir su consultorio, va a pasar más que vivir de la psicología, ahorita lo que quiere es transmitir su experiencia, sí, ayudar a otras personas. Sí, nos hemos hecho más sensible a la vida, al servicio, ayudar, a disfrutar el momento, el día a día, pues. Entonces, aprendimos bastante. Tengo mucho de... si yo quisiera, me podría conmiserar, llorar, sufrir. Dios mío, ¿por qué me trataste así? ¿Por qué a mí? ¿Yo que todo lo doy? ¿Por qué yo esto? Sí, hacerte la víctima. La víctima. La conmiseración, porque yo como buen alcohólico, era mía esa. Ah, defecto de carácter, claro, la manipulación. Macizo, ¿no? Entonces, hoy no. Hoy, la verdad, sigo todos los días luchando con mis demonios. Y no estoy hablando de mi esposa. No, ella es mi fortaleza. Mi hija es mi fortaleza. Mi trabajo es mi fortaleza. Ayer yo soy orgulloso, por ejemplo, hasta enseñé la marca que traigo porque trabajé todo diciembre. 16 horas diarias. Todos los días. No me siento cansado, me siento alegre. Me siento realizado. Claro, el cuerpo se cansa, entonces, hey, vete a dormir, te dice. Ya tiene ocupa de descansar y dormir. Pero me siento realizado, contento, poder tener trabajo. Hace días platicaba con Sergio Álvarez. ¿Se acuerda, Sergio, cuando empezamos que yo iba con usted, que vendíamos tacos, guisos de gaso y guisos de tacos y que me vendí, ganaba $600 en cada evento? Yo iba contento porque me gustaba tener la gente. Ahí tengo las ollas todavía que compré. Son los Schaefer, unos bofeteras. Hoy, gracias a Dios, nos ha ido mucho mejor y hacemos otras cosas. Sí, Nacho, no te olvides eso, ¿eh? El lenguaje del corazón, el recuerdo, la memoria del corazón es la gratitud. No te olvides, me dijo. Uh-huh. Yo tengo una comunicación muy, muy efectiva con Sergio. Yo lo considero una gran persona. Ya lo conoces, Sergio. Es un gran ser humano. Un ser humano, mejor no sé si te bien que lo mencione aquí, pero... No, ya le dije... Es de verdad, le digo yo a mi esposa. Hey, es de y la verdad, mucho agradecimiento. Ya no voy a hablar más de él. Un saludo al gran Sergio. Oye, Nacho, ahorita citando a Trapiche. La gente ahorita, pues, que te vuelve a ver gente nueva. Ya sabe que es un gran restaurante aquí, Culiacán. Quiero que nos comentes tu visión en el Trapiche. Y también si haces eventos personales. Fíjate, ahorita platicamos exactamente eso de mi esposa. Porque mucha gente quiere tener al chef Nacho Reyes en una posada. En su evento. En un evento. De hecho, ya empezamos con ese. Voy a empezar desde antes, ¿no? Contestando lo que me preguntas. El Trapiche es un proyecto de vida de mi esposa, de mi familia y yo, ¿no? Mi punto de vista de la gastronomía es que se debe ser
una buena comida, un buen manejo de los ingredientes, procesos, higiénico, que sea salubre, cuidar todos los procesos de estandarización, de calidad en la comida. Ofrecer un desayuno de, yo le decía gourmet antes, ¿no? De alta cocina. Sí, sí, sí. No, ya llegamos a ese punto, mantenernos, llegamos al podcast y se duplicaron las ventas. Entonces, ¿ahora qué hay que hacer? Poner al orden, al día, al trapiche, más personal, más equipo de cocina, otro tipo de servicio, pero sin perder la visión y los valores del trapiche. Calidad, higiene y servicio. Entonces, sí, pero te va a costar mucho y no vas a ganar menos. No importa. Cuando tu proyecto de trabajo es un proyecto de vida, vuelvo a lo mismo, sí importa todo la fluye. Ganancia. Todo fluye, la ganancia importa, pero no puedes perder tus valores. No, quiero ganar el triple, pero voy a sacrificar higiene, calidad, proceso, con tal de ganar más. Se pierde tu proyecto de vida. Qué chingón. Entonces, tenemos que buscar esa estabilidad entre proyecto de vida y ganancia. Es un negocio. No podemos perder de vista eso, ¿no? Entonces, yo estoy en ese camino ahorita. ¿Cómo mantenerse esos valores del trapiche? ¿Cómo incrementar, cómo se puede decir, la exposición del proyecto de vida? ¿Cómo con Chef en tu Hogar? Tenemos un proyecto donde vamos y damos comida de alta calidad, como italiana, gourmet, francesa, perdón, española. El tipo de comida que tú quieras comer, el Chef Nacho Reyes con un equipo de colaboradores va y te sirve a tu casa y te cocina ahí, te hace un show. O sea, y productos de gran calidad, lo que tú quieras comer, carne guayú, caviar, lo que estamos preparados para eso y para más, ¿no? Pero más que nada, que tú vivas la experiencia de tener un chef en tu casa de alta cocina. ¿Por qué lo digo de alta cocina? Te voy a platicar una historia. Una de las cosas maravillosas que me pasó en este año fue que fuimos reconocidos y distinguidos con una... Fuimos reconocidos con una distinción muy importante a nivel mundial que se llama Los Discípulos de Escoffier. Los Discípulos de Escoffier es una comunidad, una hermandad, un grupo de chefs franceses a partir de Baté, de Escoffier, el que puso las bases para modernizar la cocina, junto con Baté, Escoffier y Carême, un gran equipo de cocineros antiguos que dieron las bases para lo que la cocina moderna es hoy, ¿no? Entonces, tengo amigos que ya estaban, pertenecían a ese grupo elite, yo le llamo elite, de cocineros, y fui invitado y fui pasado por un consejo, mi vida, mi historia, pasé todo lo que estoy haciendo y todo, mi currículo de estudié en Ambrosía, estuve en España, y votaron para que yo formara parte de esos 100 exclusivos chefs de México del grupo de Escoffier, y hoy formo parte de Escoffier. Entonces un amigo, ¿a dónde voy con la alta cocina? No, un amigo me dice, oye, che, estás hablando de cosas muy grandes, ¿no? Cuando dices alta cocina, ¿quieres que ya vas a empezar a hacer alta cocina, gourmet? Y yo le comento a él, sin soberbia, le digo, no, le dije, yo todo el tiempo he hecho alta cocina. Todo el tiempo, no sé a qué te refieres con esa palabra de alta cocina. La alta cocina no es un plato bonito, un plato rebuscado y meter foie gras, caviar en un plato, ¿no? La alta cocina empieza de escoger los alimentos de gran calidad, el manejo de los alimentos, el proceso, la estandarización, el higiene de cómo manejas ese alimento, el equipo de cocina, el personal de cocina, y llegas a un emplatado bonito. Esa es alta cocina. Yo todo eso lo he hecho. El servicio, sí. El servicio de alta cocina. Hablar con tus colaboradores. Hablar con... Cuando fuimos. El briefing que le llaman ahora. Estar conectado con ese propósito que dijiste. Exactamente, ese proyecto de vida. Eso es alta cocina. No, 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 yo más te comento, no, la alta cocina la he manejado todo el tiempo. Hoy es un compromiso más alto, sí, cierto, porque pertenezco, o sea, aunque se oiga muy soberbia la cosa, a la élite de los chefs de México. Me falta mucho por aprender día a día, inclusive yo lo agarro como un trampolín para aprender más, porque ahí está gente de mucho valor, sin mencionar nombres, no, porque son muchos, para no quedarme corto, que estoy aprendiendo de ellos. Oye, enlaces. Nacho, hace un mes un mes cuando hablábamos sobre este programa, me comentabas que tenías como un proyecto para hacer como un estilo, un restaurante más, como algo más nice, ¿no? Lo que pasa es que... Y te digo algo, que me pediste la ayuda para hacerte el marketing, sí, y sí, eso. Sí, sí. Atanasio,
O sea, tu nombre suena como esos restaurantes de Polanco, de... Lo que pasa es que cuando yo salí de prisión, mi proyecto era hacer un restaurante mediterráneo. Se iba a llamar Nietzsche's Bistro o Atanasius Bistro. No, Atanasius. Y a mí me gusta mucho mi nombre, ¿no? Atanasio mi nombre está es perro. El inmortal griego. Y ay, que se oía así como muy griego, ¿no? Y era un concepto que iba a vender crepas francesas, comida española, comida italiana de acá de la Toscana, algunas ensaladas y algunos platillos griegos. Algo muy mediterráneo. Con barriles de cervezas, botellas de vino, unos dátiles, tablas de queso. Así era el concepto y lo tengo todavía el proyecto, ¿no? Pero de una manera u otra me involucré con un proyecto de desayunos regionales sinaloense. Y le damos, vamos a hacer desayunos regionales sinaloense, pero de un toque gourmet. Oye, si alguien que nos está viendo ahorita quiere invertir en Atanasio. Que le presentamos el proyecto y diga. Estamos abiertos a todo. Estamos abiertos a toda la propuesta. De hecho, inclusive tenemos un proyecto que se llama Nietzsche Bakery Roll de franquicias y tenemos otro proyecto de Nietzsche Bakery Roll and Bistro que próximamente vamos a abrir de 4 a 11 de la noche en el trapiche de las quintas. ¿Qué es Nietzsche Bakery Roll and Bistro? Es un bistro donde vamos a promover lo que es la comida italiana, ensaladas, pitas griegas. Vamos a vender el tradicional y famosísimo roll de canela en sus diferentes variantes. Postres, un café de altura, Segafredo, vamos a manejar bebidas frías. Vamos a hacer una experiencia para cada comensal diferente a lo que están acostumbrados. No, porque yo voy a estar. ¿Le va a hacer la competencia Cafenio? No, cada quien tiene lo suyo, o sea, es diferente mercado, ¿no? Sí, sí, claro. Es un mercado, no estoy diciendo más alto ni nada por el estilo, pero un mercado más personalizado, vaya, pues. Sí, sí, sí. Ahorita, ¿qué es diferente? Una experiencia diferente. Pues. Tú hace ahorita entrando me dijiste, no, que no tienes que hacer un tipo de un restaurante sin decir marca muy grandote, o sea que ahorita no. Te digo, ¿por qué? Porque yo tengo que estar consciente de mi momento, de la vida que estoy viviendo, inclusive si yo ahorita no lo quisiera hacer eso, sin cerrar las puertas a la energía esa que me puede ayudar a hacer un negocio grandísimo, ¿no? El trapiche, que lo va a hacer en su momento, pero hay tiempo para todo. Así es. Ahorita el tiempo es tiempo de estabilización, de crecimiento, de saber qué quiero. Mi proyecto de vida era que yo a los 10 años, cuando salí de prisión, tenía que tener un restaurante que atendiera 100 gente diaria, ganando tanto dinero, Lo decretaste, lo decreté, ¿sí se logró? 100%. Y se lo comenté a Sergio. Le dije, Sergio, y ese día le digo, sí, Sergio, tengo 6 años y ya llegué a la meta, ¿ahora qué sigue? A ver, en tu decreto, cuando tú decretaste esto, que dijiste que iba a ser, ¿qué dijiste que iba a ser ese día? No, pues yo dije que me iba para la casa a descansar. No, hombre, cuando llegues a ese punto del proyecto, tienes que empezar a trabajar más fuerte. Ahora dime, ¿cómo le vas a hacer para que se mantenga ese proyecto que tienes tú y que se adelantó? Trabajar, me dijo. Trabajar, aprender. Y, oiga, pues yo soy un chef y ahora me toca aprender de qué Excel, qué administrativos, qué manejo de personal, qué marketing. Marketing, redes. Y yo no. Ah, pues ¿qué puedo hacer? Aprender. Así es. O sea, tienes que cultivar esas artes que tú no manejas todavía, sin perder de vista que lo principal tuyo es la cocina, pero tienes que nutrirte de lo nuevo para que ese proyecto que creció bastante y rápido y bien, generoso y todo, seguir adelante. Oye, y volvimos a citar a Sergio Álvarez. Sí, pues. Oye, Nacho, ahorita la gente está desesperada por escuchar del tema de ese personaje con el que tú viviste mucho tiempo. Pero una de las formas que veo que tu negocio y que todo y la dinámica que habíamos hecho que se impulse. Y tomando en cuenta que viviendo cumple un año el 17 de enero. Y no sé, pero pensé en una comidita ahí en el trapiche con un invitado. Pero se me ocurre que cualquier cosa que tengas tú de ese personaje, una camisa, lo que sea que tenga un valor sentimental o... No que sea lo más caro ni nada, pero no sé, vamos haciendo una dinámica de que sigan tu página de Trapiche y Nixie Bakery Roll. Mira, está bonita la propuesta, pero la verdad yo no quiero hacer que es, ¿cómo se puede decir? Que promueva esa parte, que lucre con ese recuerdo, con ese amor, con ese cariño que yo recuerdo a ese personaje. O sea, porque decir, no, está sacando provecho de lo que... Yo no estoy sacando provecho de él, ni de la que vivía anteriormente. Estoy sacando provecho de mi día, del día de hoy. No, y de tu experiencia. De mi experiencia, de lo que la vida me ha entregado. Tú lo acabas de decir, muchas cosas que yo tengo son de valor sentimental. Y sí, sí me hace muy difícil... Sí, desprenderme, regalar, no. Vender... O sea, y más porque el enfoque sería otro, pues. Tendría que pensarlo, la verdad. No quisiera hacerlo así, decirte, sí, vamos a hacerlo. No.
Pues ahí que la gente comente, a ver. Sí. Porque pues tienes camisas, me imagino. Tengo camisas, tengo traje, zapatos, Mauri, famosísimo. No, ¿verdad? Imagínate, no, hombre, la gente se... O sea, la cultura... Corbatas, ¿no? Él era un personaje, él, del buen vestir, aunque mucha gente... En sibarita. En sibarita de comer, vestir. En los últimos años de su vida yo fui el encargado de comprar los trajes, los zapatos. Iba a Nueva York y todo ese tipo de cosas. Y yo le decía, te voy a poner esto y acá... Bueno, lo mismo, o sea... ¿Cómo se le llama eso cuando tú es eres...? Es un ballet. Ah, es un ballet. Era más que ser un cocinero. Y vuelvo lo mismo. Yo nunca... ¿Cómo es un mayordomo o algo exactamente, así? Exactamente. ¿No? ¿Como de Batman? Yo nunca he traficado, nunca he sido delincuente, nunca he matado a nadie, nunca he amarrado a nadie, como decimos aquí en el argot sinaloense, ¿no? Nunca he sido un delincuente. A lo mejor estar en ese momento, atenderlo a él, si eso me hace hacer un delito, ya lo pagué, ¿no? Y voy a citar ahorita nomás una cosa que la verdad, pues, ahora sí que me libera, ¿no? Hay un libro muy famoso ahorita que anda en boga, de Anabel Hernández, uh-huh, donde un testigo protegido que está en Nueva York o en Chicago, no recuerdo. No voy a mencionar su nombre, pero la gente va a saber cuál es, ¿no? Dice, Arturo Beltrán era una persona de gustos extravagantes y buen comer y todo, y tenía un chef de cabecera. Y me menciona a mí, Nacho Reyes, con un equipo de cocinero y todo. Queriendo aclarar que ellos eran simplemente cocineros, que no eran delincuentes y que no traían arma. O sea, ese personaje testigo protegido que está en Chicago, no sé dónde está, me escribió totalmente. Yo era el cocinero, el soy mayordomo, lo que ustedes quieran, pero no éramos delincuentes. Y él lo está diciendo ante una autoridad, y se dice, que me liberó. No, a mí no me interesa tanto la liberación. Yo ya pagué, yo le decía al juez cuando me detuvieron, oiga, si me delito de estar con él, de encubrimiento o algo, póngame. Pero no me ponga que soy delincuente, que hice esto, que trafiqué, no, porque no es mentira. Yo soy una persona que estuvo con él viviendo. Y luego otra cosa, ni me quiero excusar por aquellos que me manden a... No, ahora se resulta que no te gustaba andar ahí y todo. Esa vida que yo viví no la puedo quitar nunca. Nunca la voy a poder quitar, como que nunca voy a poder quitar que estuve en la cárcel. Hace rato te comentaba lo que me dijo una persona, ¿no? Me gusta mi pelo así cortito aquí. Expresidiario. Me dijeron, güey, pareces presidiario. No, soy un expresidiario, le dije. A veces, yo, y se me puso a la mente ese concepto, a veces pensamos, la gente te señala y todo por ser, te reniega de ti por ser especidario. A veces uno mismo no acepta su vida. Así oye, ahorita es aceptar lo que eres, ¿no? Ahorita que comentaste, ¿y tu pasado? No ir gritándolo por todo el mundo, porque luego se espantan, ¿eh? Ahorita que comentaste del libro de Anabel Hernández, ella tiene un testigo que ahí lo pone, que se llama, no sé, Celeste. ¿Es verdad todo lo que hizo ese libro? En parte sí dice, sí, te voy a hacer mi comentario así por arribita nomás, ¿no? Para no profundizar el tema, que no es el meollo del asunto ahorita, el objetivo de este podcast. Este podcast es hablar de todo. Uh-huh. Sin dar un consejo, haz esto, aquello, como uh-huh, tú dijiste de rato, ni hacer apología del delito, de nada por el estilo. Es hablar de mi experiencia, Nacho Reyes, que vivió durante toda su vida, que sigue viviendo el día de hoy. Que en esa parte andamos, pero me gusta brincar para pasado. Las enseñanzas de Nacho Reyes. Sí, podría ser. Mucha gente se espantó. Voy a hacer un paréntesis. Se espantó. Cocinando con Arturo Beltrán, el tema que le dieron a un reel, no hombre, la que no, que cómo no, que... No, espérate, es que primero el video de YouTube se llamaba, ¿cómo se llamaban? Algo de Nacho Reyes, el chef Nacho Reyes, y vimos que no jaló y le dije a Chaides, ponle cocinando con Arturo Beltrán, y pum, se fue entonces, para arriba. Pues que... ¿Por qué? Porque en el buscador la gente busca... Y pues le salió la entrevista. Entonces, aquí lo importante es, ahora la finalidad es hablar de Nacho Reyes. O sea, claro, pero yo no me puedo separar de Arturo Beltrán, de la cárcel, de mi familia, hoy de viviendo. Es que ¿cuántos años viviste con Arturo Beltrán? Tuve en contacto con él 10 años, 15 años más o menos. ¿Una vida? Una vida, o sea, entonces yo no puedo hacer caso omiso a eso. Decir, no quiero hablar de eso, de aquello, de lo otro. Me preguntan mucho del libro ese. En la calle me veo, oiga, ¿es cierto que esto que dice que esto? No sé yo nada, dígale, no quiero dañar a terceras personas, no quiero hablar de otras personas, quiero hablar de mí. Me pides mi opinión de ese libro. Yo considero que muchas cosas que se dicen ahí son ciertas, porque muchas cosas son sacadas de tu testimonio de la cárcel. Del testimonio de la cárcel, de mi, ¿cómo se dice? De mi expediente. Ok. Muchas cosas, esa escritura, o sea, que los expedientes que hay en el juzgado, todo eso. Menciona a un testigo protegido. O a una testigo de ella. Sí. No es, yo, en lo personal, yo sé que es mentira muchas cosas que dice ahí. Pero lo que dice ella sí es cierto. Pero lo corrobora con ese testigo Celeste, se llama algo así. Pero yo sé quién es Celeste. Yo sé cuál era su posición. Yo sé qué hacía. Y no es verdad que era la esposa de Arturo Beltrán. Con todo respeto por la esposa. Y dice que sí, ¿no? Y ahí dice que sí. Que no sé si tengo. No me consta que tenga una hija. Yo, pero lo conozco. La conozco perfectamente.
Pero lo que dice Anabel Fernández en ese libro, muchas Hernández. Cosas, Hernández, algo así. No lo he leído, pero muchas cosas que la gente me pregunta, pues sí son ciertas, pero no lo dijo Celeste, no lo dijo Arturo Beltrán. No es cierto lo que dice ella, lo agarró, muchas cosas las dije yo, otras cosas las agarró de los expedientes. O sea, no es verdad, pues. O sea, no es verdad su ¿cómo se dice? Su fuente. Okay. No es cierto. No es cierto lo que ella hablaba con la artista aquella, que es, no es cierto. Oye, es ahorita que hablas de las artistas, para no decir nombres, hay una artista que la preguntan y la audiencia debe saber. No vamos a decir nombres, nosotros no estamos diciendo nombres. Hay una artista muy famosa y varias que ponen. Es cierto que él se cuidaba con las mejores artistas de la televisora más grande que en ese tiempo tenía México. De todas las televisoras. De todas. Sin hacer nombre, no. Algunas son ciertas. No me esperaba esa respuesta. Algunas sí son ciertas, otras no son ciertas. Ok. Para que ya siga quedando la duda, pero muchas sí son ciertas, ¿eh? Ya tú. Y de la más importante sí es cierto. Oye, visto que hasta mandaba helicópteros por ellas. Una vez. Una vez. De que, ¡ey! No, mira, es que tengo programa. A ver, cuéntame. Bueno, voy a platicar una historia. Sin nombre. Hay que la gente le ponga el nombre. Y otra cosa, que si ponen Lucini, que es mentira, no me interesa. Eso es parte del show este, ¿no? Así ahorita es. Va a ser un ratito nomás. Tú sabes que es verdad. Pues sí, pero la gente, lo de menos eso, ¿no? Uh-huh. Un día estábamos en un penthouse. No estamos diciendo nombres. Un día estábamos en un penthouse en Acapulco viendo un programa de televisión muy famoso, Mañanero. Calla. Mañanero. Y dice, hey, háblale a fulana persona que la quiero ver ahorita a las 2 de la tarde. Y ya la persona que se encargaba de eso, porque no era yo, ¿eh? Créeme que no era yo. Yo dijera, yo le hablaba. No, no es cierto. Yo no le hablaba. Había otras personas que mi negocio era ser chef. Entonces, a ver, oiga, dice que no puede, que tiene programa a las 6 de la tarde. Y eso, pero sale a la 1. A ver, mande el helicóptero que venga para verme y le espere en el aeropuerto y que la dejen. Pues así fue el trato. Ella llegó del programa, le mandaron el helicóptero, estuvo con él un tiempo ahí platicando en la sala. X cosas, comió, le di comida. ¿Tú le cocinaste? No come camarón, por cierto. Entonces, y de ahí. Es alérgica. Ya estaba en México de vuelta ella. Órale. Claro que son 45 minutos, no sé cuánto. No soy piloto, antes que me digan algo, ¿eh? No sé cuánto tiempo dura un helicóptero de Acapulco a México, pero ella estuvo, y fue y vino, y estuvo con él, y ya después se fue para allá. Y ya se acabó el día ese. A gusto, compa Nacho. Entonces, amigo, tú conociste varias artistas. Muchas. Le tocó darle comida. ¿Y qué sentías cuando veías a esas personas que estaban en la tele? Bueno, y de repente, bueno, tú vamos, sirviéndole ahí. Vamos a hablar de ese tema. Mucha gente, ahora sí, ¿cómo se dice? Como le da un altar a los artistas, a los narcotraficantes. Todos son seres humanos como todos. Así es. Con defectos y virtudes. Que tienen la pues, no sé si la gracia o la dicha de trabajar en la televisión y todo. No, la vida los puso ahí, pues. Sí, es su trabajo ese, pues. Uh-huh. Es su trabajo. Yo quiero llegar a ser un gran chef y ser reconocido y dejar un legado. Esta es la receta del chef Nacho Reyes. Es que ya eres un gran chef. Voy en camino de hacerlo día a día con mi trabajo. Ellos también hicieron algo por llegar ahí. Ya de que ya están ahí y se aprovechan de su momento, de su situación laboral, de que son figuras públicas, que son héroes para mucha gente, de todo tipo. Así como el beisbolista, así el artista y todo. Ya lo hemos dicho, mira. No nosotros no podemos enjuiciar a alguien que se dedique a ese negocio porque la Coca-Cola también es mala. Y sale por todos lados. Coca-Cola. Hay la azúcar refinada es lo más malo que existe. Y los dulces tienen. Y ellos ahí andan por la. ¿Las qué? Las galletas Oreo. Entonces, fíjate que algo de que vi en el libro de Anabel Hernández es que ella no le tira tanto a los narcotraficantes, ella le tira a los políticos. Al sistema, sistema. No, ella se va a la política. Oye, pero pues. A mí me asombran cosas que dice que son ciertas. O sea, las fuentes que tienes ya sé dónde son, ¿no? Pero no. Claro. Oye, pero ¿quién la sostiene? O sea, lo que ella hace es extremadamente peligroso. Bastante, por eso no quiero meterme en esos temas. No. Pero. Entonces. Fíjate, pues yo puedo hacer un libro de eso, que no es mi finalidad. Pongan en los comentarios que si quieren que haga un libro. No es tu propósito. Mi propósito es dar mi experiencia. Ok. Es lo fundamental, pero vuelvo a recalcar, o sea, yo no puedo dejar a un lado todo eso que viví sin afectar. Yo puedo hablar lo que yo quiera hablar sin afectar a terceros que todavía viven, que todavía están, inclusive la memoria de alguien puede ser, que ya falleció.
O sea, yo no puedo hacer eso, pues. O sea, no, ni ahora sí que dijera el dicho, mi religión no me lo permite, ¿no? Okay. O sea, no, no deseo hacerlo. Ni quiero hacer publicidad de esto. Ni quiero hacer publicidad del trapiche, ni chive, quiere rol, de los Atanasio, a domicilio, Atanasio, quién soy yo. Decirle a todo mundo que pueden volver a empezar y no de cero. A partir de la experiencia que la vida te ha dejado, con la, que tu familia te. Yo voy a cumplir 25 años de casado el 16 de abril. Oye, Nacho, felicidades. Un 16 nosotros años. Vamos a. Este año vamos a empezar a dar conferencias. Sócrates y tu servidor. Y un servidor. ¿Sabes qué? Por ahorita que empezaste a hablar, me di un chispazo de que tú puedes dar conferencias. No, de hecho, fácilmente. Y te vamos a invitar a la primera conferencia. Adelante. Eso yo estoy abierto a ese. A ese mercado, dijéramos, ¿no? Haz de cuenta que yo ahorita estoy dando una conferencia que se llama Innovación, Emprendimiento en Tiempo de Crisis. ¿Cómo surgieron los Nietzsche Baker Roll? Y ya he ido al Tech Milenio 2-3 veces, en el Festival del Pan. Y la verdad, me está gustando eso de transmitir. Transmitir. No, es que se te da, eres un comunicador. No, nato. Pero por ejemplo, el Lobo de Wall Street. Era un vato que igual hizo cosas, o estuvo en cosas que supuestamente oscuras, y después agarró lo bueno y fue a dar el mensaje. ¿Sí? Muchos de los líderes más grandes han pasado. Mira, tú sabes que para llegar al cielo hay que conocer el infierno. Totalmente. Entonces, por ejemplo, yo he escuchado gente que dice, no, que yo la verdad aplaudo a Hitler, y se espanta la gente. No, a lo mejor la gente se queda en la memoria de Hitler de la última etapa de su vida cuando hizo un desmadre con los judíos, ¿no? Así es. Pero él como líder. Que pero tú como ver masas y tú como mercadólogo o como un líder político, lo tienes que admirar, lo tienes que sacar provecho de él, cómo lo hizo mover tanta gente. Claro. Entonces, influenciar. ¿Cómo influenciar? A ver, ¿cómo lo hiciste, güey? Y es claro que es motivo de estudio. Claro. O sea, como el presidente actual, dije, tú este, güey, mucha gente le puede echar, pero el güey tiene su. Es un mago para influenciar a la gente. Es un mago. Entonces, claro que puedes aprender de eso, así como puedes aprender de la vida que yo viví, aprender en la cárcel, aprender de cierta gente que dice, tú no sirves para nada, todos nos sirven para algo. Entonces, es bien importante el mensaje que transmita yo como Nacho Reyes a partir de mi experiencia. O sea, puedo hablar, ya lo dije, de todo lo que yo quiera hablar, siempre y cuando no me haga daño yo ni haga daño a terceras personas. Porque cuando me dijiste lo del podcast, vamos a hablar, espérate, vamos a hablar de esto, Rodrigo, pero tu pregunta, igual al rato le editamos, lo que sea, pero mi intención no es hacerme publicidad de narcocultura, mi intención no es hacerme publicidad de ahorita que están de moda las artistas, ese tipo de cosas, de Anabel Hernández, no, yo quiero hablar de tu proyecto de vida. De mi proyecto de vida. No, pues eso ya nos queda claro, y es que pues, qué bonito que lo ves de esa manera. Y qué padre que la gente te apoya, ¿no? Mucho. Te apoya mucho porque sabe de que, pues, al final de cuentas tú eras un cocinero. O sea, no. Te tocó estar ahí. Te tocó crecer. Te tocó vivir experiencias fuertes. Y hay una cosa que se me olvidó preguntarte en la parte 1. ¿Lo viste llorar algún día o lo viste triste? Un 23 de diciembre. Porque fíjate que se nos olvidó ver su parte vulnerable. Un 23. Mira, él no decía groserías, Cuando decía groserías es que andaba bien enojado ya. Qué chingón. El era un vato bien tranquilo y todo. ¿Qué pasó el 23 de diciembre? El 23 de diciembre es un cuñado, él se mató en una moto. Me acuerdo, era el 23 de diciembre, venía de Cuernavaca, México. Y le regaló una moto, una BMW Voyager, algo así. No, tampoco sé de marca, pues aquello que me equivoqué de marca, ¿no? No, tampoco sé. No, es que hablas bien rápido y a veces hay palabras. Sí. A mí me pasa que, bueno, no te voy a interrumpir, que soy disléxico y digo cosas y no me doy cuenta y la gente se queda con eso. Sí, no, digo, ¿por qué digo esto? Porque el día del podcast pasado que dije, la fiesta costó entre 15 y 20 millones de dólares. La gente, que ya lo sé, que entre 5 y 20 hay mucho. Sí, le dije, pero yo no anduve contando dólar por dólar. La primera vez que yo vi a llorar a Arturo Beltrán fue cuando falleció su cuñado Carlos. Él se mató en una moto de Cuernavaca, México, el 23 de diciembre. Recuerdo que teníamos todo preparado. Yo hice una como le comentaba la otra vez, ¿no? Hacíamos una fiesta en Cuernavaca, otra en México y otra en dos en Acapulco. Y él no sabía en cuál iba a estar. Así era la vida esa. Había para eso. Entonces, ¿por qué? Por el problema que lo andaban buscando. O sea, siendo honesto y real. Entonces, hacíamos dos fiestas y él llegaba a una a la otra. No sabía, pero la gente no sabía dónde iba a ser. Bueno, entonces, esa vez iba a Acapulco. Y en el camino el muchacho se mató en la moto. Era un 20, se mató el 22, el 22 para meter 23 o eso, no me acuerdo. Pero el 23 de diciembre estábamos en Tequesquitengo. Él se estaba cambiando solo, yo le estaba pagando el traje, todo bien triste, todo bien callado porque había muerto Carlos. Era como su hijo, él lo crió a él.
El último 20 años de la vida de él vivió con él, pues, y lo hizo. Le tenía, mucho cariño. Mucho cariño. Fue algo parecido a Chalo, a Chalito. No, 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 Chalo tenía poco conociendo al señor. Ah, ok, ok. Porque ya ves que fue el último de los que sí, sonaban mucho con él. Con él. No, este él era el hermano de su esposa, él. Okay. Era de confianza, él compraba la ropa. Él iba. Después de que pasó lo de eso, él, yo agarré ese tema de comprar la ropa, hacer todas las cosas. Okay. Entonces yo lo vi llorar y dije, compa Nacho, ¿cómo la ves? No, pues sí, que está, vengo. Y él lloró y dijo, a darle. Así dijo, a darle. Ni modo, esta es la vida, hay que sufrirla y hay que gozarla. Vámonos. Se cambió, me acuerdo, y ese fue con su. Ah, otro, no pude ir al velorio, lo velaron en Obregón a él. Y él se fue a Acapulco y la pasamos ahí solos, todos. Pues la esposa tampoco, porque tú fuiste al velorio, ¿no? Y lo platico así porque hice algo bien delicado y a mí también me dolió mucho porque yo lo quería mucho a él. Vivir, esa es una persona con la que tú te amaneces. Y en la mañana que se fue, él me dijo, hey, hazme unos huevitos estrellados, güey, y te voy a tener un regalo de México. Porque él era el de las compras. Me regalaba un reloj, me regalaba una cartera, unos pantalones. Siempre me traía regalos. Ahí en ese ambiente, el cocinero es el rey, güey. Todo el mundo quiere estar bien con el cocinero. Sí, wey, sí. Porque yo era el que hacía la comida, todo llegaba gente, hey, mi Nacho, ahí le va esto, un regalito y todo, porque, hey, un corte, hay unos camarones. Era un restaurante ahí, pues. Sí, sí. Entonces, él me acuerdo perfectamente, estábamos desde que Esquitengo se levantó. Iba por los regalos de Navidad para la familia a México y por su regalo que era la moto. Entonces el vato llegó. Uno, güey, me acuerdo que le hice unos huevos estrellados con tocino y me dijo, te voy a traer un regalo la noche. Y me acuerdo, yo soñaba, y un día va a llegar, ya se murió, me va a dar un regalo que nunca me trajo. Dice, yo no, mi loca, en mi locura. Entonces ese día fue la primera vez que yo vi llorar a Arturo Beltrán, pero yo creo que fue un minuto, dos minutos, tres minutos. Le digo, oiga, no tiene nada de malo llorar. Y ya me dio un abrazo. ¿Le dijiste? Sí, yo le dije, adelante. A mí también me duele mucho que Carlos te falleciera. Y más un día como hoy, le dije 23 de diciembre. Ya nunca van a ser igual a la Navidad. No, ya nunca va a ser igual, dice. Ya, me bajé yo, ya salí, vámonos. Ya cuando dijo, así pegó ese grito, recuerdo perfectamente. A darle. A darle, ya. Esa fue la primera vez. La segunda vez, al contrario de esta, que fue una tristeza, fue una alegría. ¿Cuál fue? La segunda vez fue en los 15 años de su hija. Cuando la Pichón cumplió, así le decían a ella la Pichón, cumplió años, 15 años, fue ahí en Cuernavaca, Temisco, como sea, porque te iban a decir que Temisco no pertenece a Cuernavaca, lo que sea, no me interesa. El lenguaje del corazón, no te preocupes. En la ex hacienda de Temisco, me acuerdo que estaba bailando el vals, un vals que John Sebastián le hizo a ella, que se llamaba Mis Ojos. Entonces el que llegaba le daba, ya lo dije yo creo en el primero, le daban un chidín en aquel entonces, estaba la foto de la niña. Y se llamaba Mis Ojos porque los ojos de la niña eran igualitos al del señor. Eran igualitos los dos, pero en bonito, les decía yo. ¿Son todavía? No, pues sí, los de ella sí. Ah, sí. Los de ella ya falleció. Entonces me acuerdo que estaba bailando el vals y él estaba llorando, bailando con su hija el vals de 15 años. Y dices tú, no mames, ¿cómo vas a estar otro Beltrán llorando? Pues este un momento emotivo, de mucho amor con su hija. Lo que más quería él en su vida era la familia. Aunque se oiga muy, ay, bueno, mames, se andaba con una con otro. Pero él a la familia la tenía siempre. A nosotros nos daba ese consejo. Oiga, cuide su familia. Usted, a ver, ¿cómo está la familia? Oiga, todo el tiempo. La familia es primero. Se oía una paradoja. Decir, sí, güey, es una familia y estaba haciendo eso. Pero no sé. Era mi diario vivir. O sea, si yo quería un permiso, tenía que decir que venía a ver a la familia. Oye, Nacho, ¿y crees? Ahorita te voy a hacer la pregunta de cuándo fue. Me imagino te iba a decir, ¿y cuándo lo viste más feliz que nunca? No sé si en los 15 años, pero... Yo creo que esa vez de los 15 años, no, okay. Lo disfrutó y lo gozó mucho. La pregunta es que te iba a hacer es si alguna vez él llegó a platicarte, ¿sabes qué? Me arrepiento de haberme metido aquí o siempre lo viste positivo en ese... Era la misma historia de todo el mundo porque yo dije lo mismo. Te voy a decir que dije un día, le dije a Nietzsche, oye, amor, yo no sé ni cómo llegué aquí. O sea, yo no llegué, ¿cómo llegué sí, a estar? Sí, que estudiaste en la UAS. Sí, yo estoy licenciado en Derecho, y tenía una taquería, tata, y dije, cuando menos pensé, yo estaba al lado de uno de los capos más grandes de México, haciéndoles comida. Y no era mi visión, ni de ella, ni de mi esposa. La visión de nosotros era tener una familia, una casa, y todavía la teníamos, ¿no? Uh-huh. Y nos casamos y teníamos una casita, teníamos un Chevy, me acuerdo, chiquito, nuevecito del año, ya trabajaba en una aseguradora. Y nunca pensé, claro, todo el tiempo tuve relaciones con ese tipo de personas, en Abolato, en donde yo soy. Es que la vida te va poniendo. Entonces, pero yo no quería eso. Yo no quería estar ahí. Y cuando menos pensé, gato, madre, estoy aquí en un lugar donde nunca pensé, pero pues, hay que darle para adelante, ¿no? Dije yo, siempre siendo la persona que siempre he sido, pues, lo he dicho en el mismo, y lo recalco mucho, nunca fui narcotraficante, nunca maté a nadie, nunca estuve involucrado. Es más, a veces le he platicado a los amigos, hey, güey, y te tocó ver maletas de dólares y droga.
Donde yo vivía nunca llegaba droga, nunca llevaba así inmensamente dinero. Llevaban maletas de dinero nomás, ¿no? Nunca había gente amarrada, como se usa aquí, como luego dicen. Nunca había un delito yo ahí. ¿Cuánto fue lo máximo que viste en Dolores? No, pues no sé, mucho. Sí llegaste a ver cuartos llenos de dólares, porque dicen que antes... Lo que pasa es bien chistoso, había un cuarto donde ve dinero y tú te digas, vayan que te den dinero para que vayas de compras. Yo iba, agarraba dinero, me iban y me daba un vato, me daba dinero y iba a hacer las compras. Pero él siempre traía un maletín, traía, no sé, 500 mil dólares, un millón de dólares. No mames. Siempre, o sea, el último que traía era un grandote Louis Vuitton, le quedaban 670 mil dólares. Y traía sus relojes ahí, todo, era un fanático de los relojes de él, mancuernillas, todo ese tipo de cositas, ¿no? Entonces... sí es importante ver ese punto de esa parte de mi vida, de que sí hay, de que sí hubo bonitos momentos, porque te voy a decir que no, cuando digamos que un día que estuvo la banda del Recodo, 35 grupos tocándoles al señor, y que inclusive que nos fuimos de vacaciones, mi esposa, yo a Cancún y mi hija, que fuimos a España, que tuve oportunidad de trabajar, de estudiar en una escuela de la mejor de México en Hermosilla. O sea, claro que hubo momentos agradables, como hubo momentos tristes, feos también, de persecuciones, de todo. Eso es la vida. Esa es la vida que yo escogí en ese momento vivir. Un momento, Nacho, en donde tú te hayas, como hicimos los culichis. Bueno, no, es que uno de propósitos de este año ya no es groserías, no, pero donde te hayas asustado. Donde te hayas asustado. Que no sea la vez de que... La primera vez que llegué ahí. O sea, es una adrenalina que tú vas viviendo día a día. Por ejemplo, cuando yo llegué ahí, yo llegué asustado. Y te haces adicto a esa adrenalina. Te haces adicto. Yo me daba miedo. ¿Sabes qué me daba mucho miedo? Quedarme solo siempre en una casa. Yo dormía todo el día y la noche estaba despierto. Porque hay cuenta, oiga, que usted se va a quedar en esta oficina. Yo cuidaba la oficina y él venía a comer, a ver a la gente ahí. Okay. Esa etapa y no me gustaba y me daba miedo. Sentía que me iban a agarrar y todo. Porque no era mi vida esa. Yo iba empezando en 2000, el 99. Uh-huh. Iba empezando a vivir esa vida. Pero llega el momento en que te va comiendo el medio ambiente. Oiga, ahí vienen, agarren las cosas. Una hora te dan para que te salgas. Cuando tienes controlado el gobierno, te dan una hora. Ah, sí, vámonos. Y ya tú como ir, agarra la cosa más importante, vámonos. Y ya. Oye, ahorita que hablas del gobierno, citando otra vez a Anabel, ahí lo dicen y lo pueden buscar. Dicen que movía gobierno como si fueran mujeres, para no decir la otra dicen palabra. Dicen los corridos, ¿no? No, ella dice que movía a los funcionarios es a que, su merced. Mira, vuelvo a lo mismo. A lo mejor está de más que yo lo diga. El dinero manda, carnal. En los expedientes lo dicen todo. Tú metes el expediente de García Luna, metes del varios testigos protegidos, de los míos, del caso mío, y gente que agarraron y todo. Ahí dice. De hecho, cuando yo estuve en la cárcel, era bien chistoso porque a veces me tocaba estar con... Digamos, vas al locutorio, le llaman. Uh-huh. El locutorio es donde va, te visita el licenciado y platica de cómo va el caso, Y entonces, a veces no te ves de los diferentes presos porque son por zona, el T1, que el módulo 9, que el 1, que el 12, así, ¿no? Entonces, hay un módulo donde están todos los servidores públicos. Uh-huh. Y en esa época que yo estuve, había como, yo creo que la mitad del asiedo, del aceido, estaba ahí metido. Muchos funcionarios. Entonces, y había un funcionario que me acuerdo que me enseñó, me dijo, oiga, usted ya no puede venir para acá porque tiene problemas. Y eso, es que hay una persona que se llama Ceci que la ando buscando a usted para dar conmigo, así que, bye bye. Fue el 98, el 2008 eso. Ah, no, usted sabe, te trae seguimiento usted porque ha ido mucho, ya lo relacionan conmigo. ¿A ti? A mí. Ah, ya me fui yo, ya no volví con el señor. Entonces, y me dio el nombre de esa persona. Cuando yo estoy en el locutorio, lo volteé a decir, mira, aquí andamos los dos, le dije. ¿Quién es usted? Me dijo, yo soy el chef Nacho Reyes. Usted fue una de las personas, ¿verdad? Sí. ¿Por qué nunca me agarró? Le dije. Y el vato, no, porque no, tú no tenías delito. No íbamos sobre ti. Está como el del que te encontraste en doble A. En el grupo de 12 pasos. Me dice el vato, tú no, el detalle que yo quería montar con el amigo aquel por medio de ti, pero nunca te diste chance. Pues a ti te hubiera agarrado cualquier rato, me dice el vato. El funcionario estaba conmigo en la cárcel. ¿Y se hizo tu amigo? No, porque eran muy, ellos vivían aparte. Todos los funcionarios del gobierno vivían aparte. Okay. Entonces... Dices tú, no, a ver, estamos donde mismo, el que me buscaba y el que buscaba, ¿no? Sí. Las cosas de la vida a veces, sí, ¿no? O sea, uno a veces, y te voy a decir una cosa. Que la vida da muchas vueltas. Y va a decir que no es excusa, pero a veces uno no decide. No. O sea, es la inconsciencia la que decide. Sí. Y es la misma vida que te va poniendo. Claro que tú tienes el libre albedrío de decir lo agarro o no lo agarro. Pero a veces eres tan inconsciente, estás bajo los influjos de las drogas, el alcohol, las emociones, tus defectos de carácter, la presión. Todo tipo de factores internos y externos influyen en la decisión que tú tomes totalmente. Si no hay esa conexión bien con tu mente abierta y receptiva, con tu poder superior y todo, haces tonterías. Te voy a hacer una pregunta bien perra que se me acaba de ocurrir. Si te regresaras al 98, ¿cambiarías el camino o elegirías el mismo?
No, al, o sea, o sea, estás otra vez cuando te dice tu compa en abuelato que te va a llevar allá a cocinar machaca y todo. Y dices no. O dices, o vuelves a recorrer el mismo camino. Está bien chingón porque no lo haría. No lo haría. Ya no puedo, van a decir, ah, pues ya no puedo cambiar nada yo. Pero si, Emma, no te voy hasta el futuro. Si ahorita llega una persona y me dice que me voy a trabajar con él y que me va a pagar $1,000,000 al mes, no me voy. No te va. No me voy. Vale más tu tranquilidad. No, tu totalmente. Tiempo. Entonces, cuando me dijeran eso, y yo sabiendo esto que viví, no lo agarro. Si no sé todo lo que ya viví, pues claro que lo voy a volver a agarrar. Porque va a ser el mismo Nacho, va a ser la misma persona que no tenía la experiencia y la vivencia que yo tengo el día de hoy. O sea, que está medio rara la pregunta, pero sí te entiendo, ¿no? O sea, si me preguntan el 99 esto, me voy a volver a ir. Porque el Nacho ese del 99 no conoce todo lo que ya vivió, pues. Así es, no tenía esa conciencia. No sabía que iba a pasar esto, esto y esto. No tenía esa conciencia de la palabra. Pero el día de hoy, si tú me preguntas, no me voy. Ya he tenido esa respuesta, ¿eh? Esa persona que me hizo esa respuesta hoy está en la cárcel en Estados Unidos. Si yo me hubiera ido con él, estuviera ahí ahorita. O sea, cuando tú sales de prisión, tú tienes el... Tienes el derecho, se puede decir, o tienes la facultad de elegir qué seguir, cómo seguir tu vida. Mi vida las empecé a seguir yo desde otro punto de vista, desde el punto de vista trabajadora, de lo que yo siempre fui. La persona proactiva, la persona que quería salir adelante, tener una familia, una casa. Pero también estaba el negocio malandrín, ¿eh? Porque te voy a una cosa. Es increíble, a partir del podcast, llega gente al trapiche y me dice, oiga, usted se echa el gacho, yo quiero tomar una foto con usted. ¿Cómo es posible que haya estado a un lado el señorón aquel y ahora esté aquí? No es mi intención ser ese tipo de personaje. Pero yo no, pero más que todo, qué chingón que esté vivo y que esté aquí y que esté gozando del trabajo, de su familia y todo. Le digo, oiga, pero he trabajado por eso, ¿eh? He luchado por eso. Claro. Porque mi pensamiento, mi conciencia ha cambiado. Yo vuelvo a lo mismo y lo repito, el dinero no me mueve a mí ni la ambición. No voy a poner dinero, la ambición. Porque si yo hice algo en aquel tiempo, el 99 ese que tú dices, fue ambición. No, pues joven. Joven. Con una vida por delante, Culiacán, con sueños. En Culiacán. No, pues imagínate subirte al avión, llegar de la mano de los mayores, por no decir el mayor de ese rubro. Eres una persona admirable, Nacho. Y fuimos, por un lado, fuimos criticados de que, ay, cómo hacen apología. Pero son cosas que se tienen que hablar y de las cosas que muchas veces no hablan. Y si es cierto. En algunos otros programas, pues lo promueven, ¿no? Sí, totalmente. El contenido alucín, le dicen. Pero nosotros tratamos de ver el lado más consciente y el lado detrás de cámaras de todas esas historias que realmente son impresionantes. Fíjate, si ha funcionado el podcast para mí, lo personal, te voy a decir por qué. Antes, de una manera u otra, ya sabían quién era yo, mucha gente, antes del podcast, iban a comer ahí el negocio conmigo. Pues la gente de Culiacán, la gente, los muchachos que hay, que el Che de Arturo Beltrán y esto, la verdad, ¿no? Hoy, es que fue muy querido por mucha gente. Sí, yo no quiero decir que es el mejor, el peor, yo no estoy nadie para poder catalogar a una persona de su esencia, como era y todo, y decir, tú eres así. No, yo no soy nadie. Yo soy Nacho Reyes. Yo quiero ser una persona íntegra, quiero ser una persona honesta conmigo mismo, con lo que yo quiero. Porque muchas veces en mi vida traicioné lo que yo quería por dinero. Pues yo muchas veces traicioné mi conciencia, mi bienestar por agarrar dinero. Entonces, si una persona que hace eso no vale, aunque se oiga paradójicamente. Tiene un precio, pero no vale como persona. Uh-huh. Porque si tú te mueves a través del dinero, vale, tienes un precio. Tienes un precio. Sí. Tarde o temprano te van a llegar. Te van a llegar a un precio. Recuerdo, se me fue lo que te iba a comentar. Él lo dijo un día. Compa Nacho, la mayoría de las personas tienen su precio. No hablar del tema en que lo dijo, pero dice, ese tipo de persona tiene un precio. Todo, dele $200,000 que dice. No, pues dijo que sí, diga. ¿Qué le dije? Sí. O sea, y para él $200,000 no era nada. O sea, sí es dinero, pero por ejemplo, él lo podía gastar una noche. Pues lo generaba al mes. Un día. Es que una cosa es el precio y otra cosa es el valor. Totalmente. El valor no tiene precio. No sé si lo platiqué en el podcast, me va el rollo, ¿no? Que un día, tengo ganas de un corte, dijo, estaba a dieta, yo andaba con él. El guayú. Se comió un corte de guayú. No, hombre, se gastó $100,000 esa noche en desmadre. Y en champán y todo. Qué caro me salió el corte. No, pues es que la verdad que lo hemos hablado y ahora la gente pues va a pedir parte 3, pero yo creo que lo que sigue, Nacho, para seguir trabajando juntos, pues es apoyarnos mutuamente. Totalmente. Como culichis. Pues, hacer equipo, lo hemos hecho. Y algún día hacer ese documental serio. Lo vamos a hacer. Si Dios quiere, lo vamos a hacer. Va a haber tiempo. Va Fíjate, a haber... te digo, ¿qué me ha dado el podcast este?
hace día me habló una muchacha que quiere hacer un podcast empresarial, cómo el trapiche ha salido adelante, cómo ha crecido. Hay ese que me dice Nietzsche, que me dice gente, oye, ¿más que yo no conocía al trapiche? ¿A poco? ¿Lo van poniendo? No, tengo 6 años. Yo le digo a mi esposa Nietzsche, imagínate, nos está yendo muy bien ahora y hay un chingo de gente que no nos conoce. Y espérate con este capítulo para el triple ahora. Entonces, la verdad, yo estoy muy agradecido con la vida, con que ustedes se hayan cruzado en mi vida. Gracias. Lo que yo viví, lo que estoy viviendo. Hay mucha gente importante en mi vida. Sí, sí, hay mucha gente importante. Pero lo más importante sigo siendo yo. Porque ahí te va. Yo siempre fui una persona importante para mí. Pero vuelvo a lo mismo, por la ambición de tener un estatus, de ser esto, de tener dinero, de tener una buena casa, todo. Y rápido fui perdiendo esos valores. Ego, pues. El ego es del 100%. Entonces hice cosas que no tenía que haber hecho por esa parte, ¿no? Pero hoy mi vida la veo de otra manera. Nacho, este capítulo sin duda estuvo muy chingón, estuvo como debía ser, ligero, hablaste de todo. Sí, sí. Pero mucha gente, queremos historias del viejo, que el compa Nacho, una historia que le quieras contar a la gente, una bonita historia de Chusto que no la has contado, que se pueda contar con él. Porque miren, lo que estamos platicando no es ni el 5%, ¿no? Y hay muchas cosas que tú las llevas en tu corazón y en tu mente y se respeta. Sí, sí, sí. Pero una historia con él que le quieras regalar a tu audiencia. Me acuerdo que ya tienes como un club de fans. Ahí le va una para que se muera lo que dicen que soy alucino. A ver. ¡Ah! Una vez fuimos a Iztapa de la Sala a un bautizo. Yo hice la comida y todo ya en un rancho. Y a la hora del tirar el bolo. Eran unas pacas de $100 todas, ¿no? ¿Por qué no estuve ahí? Se tiraban. Yo, en ese tiempo yo invité a mi esposa, a mi hija y a un cuñado. Y el cuñado agarró $3,000 de ¿cómo se llama? ¿Del bolo? De bolo, ¿no? Gas. Pero la locura que era que se metían viejitas, niños, músicos, los cocineros también. Entonces, bueno, pues salieron fracturados, gente tirada, golpeada. Billetes de $100. ¡Ey, te cambio! A ver, es la mitad de este. Se rompían los billetes, ¿no? Y él se levanta y dice, a ver, oiga, fue mucho desmadre. Para la otra voy a tirar para las viejitas, para los músicos. Y se paró. Y después a la fiesta siguiente, niños. Y tiraba un puño de dólares. Ahora pasen todas las mujeres. Y los clásicos. Para que no pasara pues, eso. Para que no se pelearan, pues. Bueno, fue trucha. Fue muy inteligente. O sea, pero él le fascinaba ver a la gente alegre. Sí. Contenta por ayudarlo. O sea, vuelvo lo mismo. Si estás hablando de un personaje que hizo esto, no me interesa a mí lo que ha hecho. Digo, no soy nadie para juzgarlo, como tú te dijimos de un principio, ¿no? Yo no soy nadie para juzgar a ese personaje. No venimos a esto aquí. No. No venimos ni a juzgar a Nacho Reyes, ni a juzgar a Rodrigo, ni a Ori, a Rodi, ni a Arturo Beltrán, ni a todos los que salen de Testigo Protegido, ni a Lamentada Celeste, ni a Anabel Hernández. A nadie vamos a juzgar. Vamos a platicar. Y que la gente que está viendo ese podcast que juzgue. O sea, sí. Yo al principio no me gustó cosas que decían, y dice, ay papá, son no, gay, que sabes, sí, sí. Tienes que prepararte. Yo no sabía nada de eso. Nacho, ya eres famoso. Ey, fíjate, es lo que te decía, llega gente de todo, oiga, esto, pero llega, así como llega gente diciendo de que usted era cocinero de tal persona, llega gente, oiga, quiero que me transmita el mensaje ese que los tiene aquí, hoy empresario, hoy trabajando, ese mensaje que a usted lo ha hecho ver la vida de otra manera. No ese aceptar. Mensaje es lo que en verdad importa. Es el que realmente importa. Yo tengo amigos ya ahorita de Tecate. Un saludo a Chóforo, por cierto. Chóforo oficial. Tengo amigos de cantantes. Tengo amigos, uno que viene de Los Ángeles y me saluda en base no al narcotráfico, sino en base a mi experiencia de vida. Y es algo, eso es muy bonito, es lo que yo quiero transmitir en este. Y mucha gente que no te había visto hace años te vio en el capítulo. Sí, también. Oye, te vi. Hay un muchacho que, me acuerdo que tenía 25 años que no lo miraba. Oye, Nacho, ¿a poco qué has vivido? Platícame tu historia. Y me invitó, él es pastor cristiano, a dar una plática. Le dije, dame chance, ahorita no estoy preparado para dar plática así tan profunda, le digo. Y menos a los cristianos, porque pues, son diferentes puntos de vista. Nos respeto mucho las religiones. Pero no, que, bueno, no, pero me da gusto conocerte, reencontrarte, me dijo. Tenía del 96 que no lo miraba, 97. O sea, por medio del sí. Podcast, otro, oye, su fulana de gente que usted me dijo, había uno, me gusta mucho uno que me dijo, oiga, Nacho, yo soy el ayudante tuyo que tuviste una vez en Acapulco, en el Cuernavaca, en tal parte, en una fiesta que hizo el señor, ¿te acuerdas? Era el niño que andaba ayudándote a limpiar los platos, ¿sabes qué? Fuiste una motivación para mí, dice, me da un orgullo haber trabajado contigo y por ti. Hoy soy una persona de bien y me gusta trabajar y me gusta la cocina. Se me puso la piel chinita. Lo inspiraste. Un muchacho de 17 años, y no sé cómo se llama, está casado y ahí todo tiene hijos. Y me manda Messenger. Che, aquí estamos a la orden.
Entonces esa semilla que se crió en su momento sigue dando fruto y, esto, y de seguro esto que estamos platicando aquí va a dar otros frutos. Claro. Y claro, el fruto es que se da dependiendo de la tierra donde se, se siembra, ¿eh? Me da mucho gusto esos frutos y ser una... Sócrates y yo ser una parte de ello y vamos a caminar junto contigo. Sí, todo lo que Dios nos regale de vida. Vamos a hacer más proyectos. Vamos a hacer muchas cosas. Ahora la gente va a pedir la parte 3, va a pedir documental. Seguramente va a pedir un accesorio o algo. Pues que lo comenten. Primeramente que sigan Nixie Baker Roll, que sigan Trapiche, que se suscriban a nuestro canal, que sigan las páginas de Viviendo y que sigan al chef Nacho Reyes. Y que también, si quieren eventos a domicilio, que los comuniquen al Trapiche. Así es. Aquí van a salir todas las redes sociales, el número de Nacho Reyes y Trapiche. Carnal, pues una vez más le cumplimos a la gente. Logramos, sí, carnal, tener... Empezamos el año con el pie derecho. No, hombre, empezamos. Yo la verdad quise escuchar a Nacho y veo que, o sea, detrás de toda esa experiencia que él tiene, al final es un ser humano y veo mucha grandeza en ti, te gusta ayudar, aportar, y me quedo con eso, Nacho. O sea, tienes. No, vamos a seguir trabajando, sí, pasar transmitiendo. Y por algo estás a un lado de ¿cómo se llama? ¿Álvaro? Sergio Álvarez, que también es un gran empresario, una gran persona. Y pues lo único, desearte lo mejor para este año y que cosas bonitas llegan a tu vida y mucha salud por ante todo. Para ti y tu familia. Así será. Gracias. A toda la gente ahí en casita, en el carro, a la gente que nos sigue, pues vayan a Trapiche. La verdad la van a pasar muy bien. Es un restaurante extremadamente rico. No se les olvide pedir las sopitas a Arturos. No se les olvide preguntar si por ahí anda el chef Nacho Reyes para que se tome una foto con él, a la gente de Estados Unidos, que vino mucha gente de Los Ángeles. Yo sabía perfectamente que iba a ser un éxito el capítulo porque... realmente esta persona que acaban de escuchar fue, después de la familia, yo creo que del top 5 de la gente más cercana a ese personaje, si no es que la más cercana, porque es una persona que vivió al lado. O sea, muchas veces nosotros con nuestros colaboradores, por ejemplo, con nosotros Chaides, pues Chaides sabe más de nosotros de lo que nosotros pensamos. O sea, él nos ve respirar, nos ve enojarnos. Él es, o sea, siempre las personas que nos acompañan en el camino. Lo vemos más que las mujeres, carnal. Muchas veces, mucho más. Entonces, no se les pase apoyarnos, la campanita, el like, compartir este video, comentar si quieren algún accesorio de ese personaje sin el afán de lucrar. O sea, es algo, no manches, para la gente que sinaloense, la verdad, no es por apoyar, pero mucha gente desearía tener una camisa de ese personaje. No, pues sí, claro. Entonces, si lo podemos hacer con un cambio energético de un ganar-ganar, le dicen, de que su página, nuestra página, tenga más audiencia, pues ¿por qué no? Es lo dejo al aire y lo dejo que ustedes lo decidan. Carnal, sin más por agregar, ¿algo quieres agregar? Yo me siento muy agradecido, muy contento con toda la gente. Sé que este capítulo va a ser un éxito, carnal. Así está decretado. Ayúdenos a llegar al millón. Mire, este canal, este programa nos puede ayudar a tener nuestra placa que la deseamos tanto. Ayúdenos, gente. Y neta que les vamos a traer entrevistas. Tenemos proyectado ir a la India, a Uruguay, a Perú, a Argentina. Me invitan. Claro. Y tenemos personajes que queremos entrevistar para ustedes, pero ocupamos... Pues ocupamos, sí, recursos. Y estoy seguro que va a llegar, carnal. La gente nos va a apoyar porque se siente esa bonita vibra. Y como decía Nacho, cuando estamos conectados con nuestro propósito, todo va a fluir. Lo importante es eso. Y este es el propósito del programa, darle a la gente lo mejor. Y recuerden, estamos trabajando en los prototipos de la merchandise, de las cachuchas, de las camisas, de las tazas, para que nos apoyen. Les volvemos a decir, un porcentaje... pues un porcentaje significativo se va a ir para la fundación de niños que no pueden oír, que no pueden ver, que tienen capacidades especiales. Entonces, así es. Hay que ayudar a toda la gente a seguir viviendo. Exacto. Hermano, pues te quiero un chingo, carnal. Yo también te quiero, carnal. Agradecerle a la esposa que estuvo aquí presente. La neta, sí, me reflejo porque yo también soy bien mandilón. El chef. Somos. Dice: no voy a poder llegar a la hora porque tengo que ir por mi mujer. Y no me digas mandilón, dice. No, pues que le dije, la neta, yo también soy bien mandilón, pero tú me ganas, le dije.
No, ¿es pues. Eso? Sí, sí, no, 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 pero mira, hay que aprender a decirlo. La mujer y la familia es la fortaleza del hombre. O sea, lo más importante. Un gran hombre, hay una gran mujer. Totalmente. Hombre, y una mujer que te aguante estar ahí en la universidad más de 6 años y que te aguante. Cumplimos. No atrás, exacto. Si no escucharon, al lado de un gran hombre hay una gran mujer. Exacto. Pues juntos a seguir viviendo. Ánimo. Estaba buscando respuestas, estaba buscando señales, estaba buscando y me